Hace miles de años, en Quito, mucho antes de la invasión española y la llegada de los incas, estas tierras eran compartidas por pueblos ancestrales, los quitus. Varios investigadores concluyen este nombre como sitio en la mitad del mundo. En el Parque Arqueológico Rumipamba podemos ver y tratar de entender lo que pensaban, lo que sentían y cómo veían el mundo. Rumipamba, o llanura llena de piedras, es uno de los tantos sitios donde podemos ver el pasado de todos los quiteños. La leyenda cuenta que estos muros fueron levantados para no interrumpir el paso de la lava del Apu Pichincha. Al enfadarse, destruía todo a su paso, y no había otro camino más que comprenderlo. Los culuncos, caminos de miles de años, fueron hechos por el paso de caminantes y aventureros que transitaban desde la Amazonía hasta la sierra y la costa. Comerciantes y transmisores de conocimiento eran la conexión entre uno y otro pueblo. Es difícil comprender cómo una flor tan hermosa podría ser tan letal. Este es el caso del famoso veneno de perla o gomarea caldaza, que su color nos llama, provoca y seduce, pero al mismo tiempo podría matarnos. Todavía más impresionante es lo que pudimos ver dentro de su museo: instrumentos musicales de más de 3.000 años de antigüedad, ocarinas que esperan pacientes revelarnos sus secretos a través de sus sonidos.